Bueno, y en MVM Noticias contamos en esta ocasión con la presencia del diputado César Morales Niño, presidente de la mesa directiva de la 64ª legislatura local, con quien vamos pues a hablar referente a su primer año de labores legislativas. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto enorme saludarlo. Bienvenido. Igualmente, un gusto estar nuevamente aquí en MVM. Diputado, un año se dice fácil, pero un año de mucho trabajo en la Cámara de Diputados. Platíquenos. Así es, estamos haciendo historia en la Cámara de Diputados. Primero en la conformación. Claro. Una coalición que lleva a 31 diputados al Congreso, 31 de 42, de los cuales, bueno, de los 42 diputados, 23 son mujeres. Entonces, es la primera legislatura en donde la mayoría son mujeres, 19 son hombres. Entonces, no sé si sea eso o sea las ganas de llegar a trabajar y de hacer las cosas diferentes, pero, por ejemplo, ya iniciamos temprano las sesiones. Ya no es una vacilada eso de llamar a las 11 de la mañana y empezar a las... ¿Sabes que no voy a llegar? Y llegar a las 4 o 7 de la noche, ¿no? Así porque es. Llegaban a iniciar hasta las 7 de la noche. Eso ha sucedido siempre, ¿no? Hasta ahora han cambiado las cosas. Así es. De un año para acá hemos ido tratando de ser lo más puntual posible. Claro. Empezamos 11:15, 11:20 e incluso una ocasión en que eran las 11:30 y no llegaban los diputados, suspendí la sesión y se aplicaron los descuentos a los diputados faltistas. Algo que nunca había ocurrido. ¿Cuál es la actitud de los diputados al llevarse a cabo estrictamente un orden dentro de la Cámara de Diputados? ¿La aceptaron? Pues tenían que aceptarla. Finalmente es una atribución de un servidor de tener el orden en el Pleno. Y se hizo conforme al reglamento. Así es. Entonces, los diputados tuvieron que irse acostumbrando a hacer bien las cosas. Allá no pensar que ser diputado pues es un privilegio para gozar de la buena vida. Es un privilegio servir a la gente. Así es, y como tal, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Y así se está haciendo. Afortunadamente hemos encontrado buena aceptación de los diputados para hacer las cosas como deben ser. Quitar esos vicios, esas malas costumbres de llegar tarde. Y fíjate, hay algo bien importante que ha ocurrido y parte también de quitar esas malas costumbres, claro. Esos privilegios que gozaban los diputados, edecanes, celulares, vehículos, viáticos, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, renta de salones para hacer reuniones en restaurantes y a todo el lujo. Todo eso ya no existe ahorita. No existe, se acabó. Cada diputado paga su teléfono celular. Cada diputado utiliza su vehículo, no hay edecanes, ya tampoco hay que le pasen la comida al diputado. Sí, nos llegan a pasar frutita, nueces, agua, ¿no? Por la misma dinámica de que estamos mucho tiempo en sesiones prolongadas, pero se acabó. Y esto ha tenido un gran resultado. Esta legislatura hemos aplicado la austeridad republicana a la que nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a concluir el año con un ahorro aproximado o alrededor de 300 millones de pesos. Son algunos de los puntos importantes que se han logrado en esta gestión. Por supuesto. Solo para comentarte y veamos la dimensión de este ahorro. El año pasado, que todavía correspondía a la 63ª legislatura, porque luego nos la achacan. No, el año pasado correspondió a ellos, nosotros entramos en noviembre, a mediados de noviembre, y nos dejaron sin dinero, por cierto. En 2018 el Congreso gastó más de 900 millones de pesos. Este año nuestro gasto va a estar alrededor de los 600 millones de pesos. Estamos hablando que redujimos el gasto en una tercera parte. Sí se puede. Claro. Y te lo digo porque, bueno, ahorita va a llegar el presupuesto, el paquete económico, y van a empezar el desfile de funcionarios y dependencias al Congreso a pedirnos más dinero. Claro. Pero ya hemos tenido alguna reunión, incluso con la universidad, ¿no? Vamos a revisar tu política de austeridad. Vamos a revisar que todos tus maestros realmente estén frente a grupo. Vamos a revisar que tus trabajadores realmente tengan una función
que desempeñar, que se acaben también los privilegios. Todos esos puntos, por ejemplo, como acaba usted de mencionar, sobre la universidad, sobre otras instituciones más que se acerquen con ustedes, todos esos puntos serán analizados por parte de la Cámara de Diputados antes de tomar una decisión. Por supuesto. Incluso el mismo Ejecutivo ya ha mostrado su actitud de reducir el gasto, ¿no? Van a vender el avión oficial y los otros avioncitos que tenían ahí en arrendamiento, porque es un gasto pues desproporcionado. Hay muchas necesidades en nuestro estado. Hay comunidades que no tienen escuelas. Así es. Que no hay clínicas, que no tienen agua. Faltan medicamentos. Faltan medicinas. Entonces, ahí es a donde se debe ir el recurso. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos, porque sabemos que esos 300 millones pues se van a ir a donde la gente lo necesita. Ya tiene razón el presidente. No podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre. Claro. No podemos ser nosotros ciudadanos de excepción. A nosotros nos elige la gente, pero nos elige para servirle. Así es, efectivamente. No para vivir en el lujo, el derroche de los recursos públicos, ¿eh? Porque es puede decirse que este fue quizás el punto más importante por parte de ustedes en este año. ¿Algo más que quisiera usted agregar a esta claro. charla? Hicimos más con menos, ¿eh? Perfecto. En número de productos legislativos, como son iniciativas, exhortos, tuvimos un promedio aproximado de más de 1,400 productos legislativos en este primer año. Yo creo que estaremos llegando a los 1,500 porque todavía faltan algunas sesiones. Perfecto. Comparado con la legislatura pasada, en su primer año, llegó a 900. Pero de esos 1,500 que tenemos, vamos a tener más de 1,000 productos legislativos aprobados. Muy bien. Ya votados. Perfecto. No tenemos rezago. Lo estamos agotando, lo estamos sacando, porque nos producían poco y todavía nos dejaban rezago en la legislatura pasada y la antepasada, porque todavía estamos sacando de la 62ª legislatura. Entonces, hoy estamos haciendo más con menos, pero además iniciativas importantes. Claro. Tuvimos el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, que acaba de ser publicada la reforma al Código Penal. Entonces, cosas que vienen a redundar en los derechos humanos de la gente, en preservar, en respetar esos derechos humanos, que es con lo que se ha conducido el Congreso, privilegiando el principio de pro persona. Si queremos avanzar, tenemos que respetar los derechos humanos de nuestra sociedad y de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Diputado, agradezco mucho su presencia aquí en MBM Noticias. Ojalá no sea la primera ni la última vez. Aquí va a estar en el segundo año también para conocer lo que la Cámara de Diputados está realizando por él. Muchísimas gracias y estamos a la orden.